Muy buenas tardes, amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Hemos tenido un incremento de la humedad sobre el territorio cubano, vinculado además con la presencia de una vaguada en niveles bajos, altura de 1 a 5 kilómetros sobre la región central, que podemos apreciar acá ya cómo incrementa la nubosidad en la jornada de hoy. Esta situación se mantendrá muy similar durante el resto del día y estará incrementando las lluvias en esta porción del territorio cubano. Así, tendremos una tarde parcialmente nublada en gran parte del país, nublándose ya en la tarde en centro y oriente, donde ocurrirán algunas lluvias concentradas principalmente hacia el interior y costa norte. En el occidente, parcialmente nublado, como podemos apreciar, con algún chubasco ocasional hacia la costa norte. Ya en horas de la noche persistirán los nublados parciales, sin embargo, la probabilidad de lluvia será baja en gran parte del país, exceptuando zonas de la costa norte de la región oriental, donde pueden ocurrir algún chubasco ocasional. En cuanto a las temperaturas, una jornada un poco más cálida que días anteriores, máximas entre los 27 y 30 grados en la región oriental, puede ser superior en algún punto de esta región. En la noche, las temperaturas descendiendo estarán entre los 22 y 25 grados en gran parte del territorio cubano. Puede ser inferior, como podemos apreciar, en la llanura Habana-Matanzas. Puede haber algún punto con un valor inferior a este rango. En cuanto a los vientos, ya para el resto de la jornada serán variables en gran parte del país y con este régimen de viento se mantendrá poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Esto es todo en cuanto a tiempo, mis amigos. En resumen, una jornada con algunos chubascos y lluvias en centro y oriente. Espero tengan una excelente jornada y que buen tiempo los acompañe.